Tendremos la procesión con la imagen del Señor. Síndicos, animadores se han reunido y han pedido al alcalde, al COE, para hacer la procesión. Y nos han pedido, nos han aprobado, pero salgamos en forma ordenada. Participemos de la procesión desde los balcones, desde las calles. Y aquí saldremos después de la misa en procesión. Se había ingresado un oficio al COE, se dio una reunión extraordinaria en días anteriores y se aprobó. Se aprobó por ser la última semana que se realice la procesión. Obviamente se consideraron algunos puntos de tal manera que se pueda desarrollar de la mejor manera. Como lo hicimos la primera semana, la procesión se lo va a realizar en una plataforma. El señor de Girón va a ir en una plataforma. Los fieles van a ir caminando, se va a tomar la ruta de siempre que se ha venido haciendo. Hemos coordinado con la policía, con bomberos, tenemos personal de apoyo ciudadano de San Gerardo. También se coordinó con el presidente de la pastoral, el doctor Patricio Ávila, para que los síndicos también nos apoyen, catequistas también nos apoyen, con el objetivo de que el momento que se realice la procesión, la gente no se acumule, no se aglomere, sino más bien se realice esta procesión manteniendo la distancia adecuada, justamente por el tema de la pandemia que estamos afrontando. Los síndicos hace días atrás habían llegado a mi domicilio, una gran cantidad de personas, para exigir, digámoslo así, que se dé este acto de fe, no haciendo referencia al tema de las festividades en honor al Señor de Girón, sino a la sequía que estamos viviendo. Ustedes han podido observar desde el Parque Central, incluso nuestra cascada del Chorro, no se puede ver el caudal de la cascada que se tenía en años anteriores. Y como conocedores y creyentes del Señor de Girón, a las esperas, ya está un poquito nublado, que hoy, en el momento que se saque a la procesión del Señor de Girón, ojalá el día de hoy podamos tener las tan ansiadas lluvias. Sí, ojalá con la policía podamos coordinar, ahí los catequistas, también están los síndicos, quienes nos puedan ayudar a coordinar el distanciamiento, y ojalá esto podamos llevarlo. Lo había dicho como conceder el desfile del 27 de febrero, hemos acordado que esta salida del Señor de Girón será hoy y nada más. Quedan totalmente suspendidos de aquí, de hoy en adelante, lo referente a las procesiones, referente a los pases del niño. Esto debido a que en Girón los casos de COVID incrementan. Y de todo corazón estoy bastante emocionado con la procesión de nuestro Señor de Girón. Es algo maravilloso, que me fue casi las lágrimas al ver en cuánto salía, cómo comenzó a caer y a las agüitas. Miren, qué grandioso, qué grande es nuestro Señor de Girón. De todo corazón, como digo, esto yo no puedo, no tengo palabras a la vez como agradecer al Señor de Girón. Que viva el Señor de Girón y que viva el pueblo de Girón, que realmente tenemos esa gran dicha, esa gran alegría de tener una imagen tan milagrosa como este Señor de Girón.